Muy buenas a todos, guapísimos, y yo que me alegro. Hoy les enseñaré a hacer un fácil y divertido head-trap casero. ¡Vamos allá, chavales! Los materiales que usaremos serán cajas de cartón, papel blanco o papel periódico, tijera, cuchilla, cinta, goma, silicona en barra, recipiente de agua, pinceles, pintura acrílica y nada más. Primero seleccionamos una caja que vaya de acuerdo al tamaño del headcrab. Luego cortamos en una altura aproximada para el cuerpo. En mi caso fue 26x20x19 cm. Con eso ya tendríamos la estructura base del cuerpo. Luego aplastamos las esquinas de la caja para que tenga una forma más redondeada y pachonchita. En mi caso, para la estructura de la gorra usé el sobrante de la caja para el cuerpo, así tiene el mismo tamaño, solo lo expandí un poco más para que encaje bien. Una altura de 9 centímetros. Para la visera usé la misma solapa que salía del cartón con una medida de 11 centímetros. Se le debe dar una forma redondeada en las esquinas con tijera, pero depende del diseño de la gorra que quieras. Y puedes hacer este detalle que tienen las gorras detrás. Para hacer las patas delanteras simplemente enrollamos un cartón de aproximadamente 25 centímetros de largo. Deben tener una forma curva y terminar en punta. Luego lo forramos con periódico para darle un poco más de grosor y listo. Para las patas traseras sería lo mismo, con la diferencia de que será más cilíndrico uniforme y una altura de 10 centímetros. Aprovechando el cartón que usé para el enrollado de las patas traseras, le hice un corte en forma de garritas para que quede con ese detalle de patita. Luego de tener todas las patas listas, pegamos a los lados del cuerpo con cinta y que apunten hacia abajo. Las patas traseras se pegan desde el interior. Probamos que la gorra encaje bien en el cuerpo y listo. Ya tendríamos la estructura principal de todo. Los lentes lo haremos luego. Es hora del atacazo artístico, jaja. Necesitamos cubrir cada estructura que hicimos con una mezcla de agua, goma y papel. Así haremos que todo quede mejor fijado, ya que la cinta no durará mucho tiempo. Así que cortamos trocitos de papel para cubrir algunos desperfectos y tiras largas para cubrir las esquinas y envolver cada parte de la estructura, así queda bien agarrado. Entonces en un recipiente pequeño preparamos la mezcla con dos partes de goma y una parte de agua. Usaremos un pincel grande para untar la goma preparada en la superficie de la estructura de cartón, luego agarramos una tira de papel y la colocamos con cuidado con el pincel, esparciendo la goma encima. Así como están viendo. Como mencioné, los trocitos de papel serán para cubrir huequitos que no se llegó a tapar bien con las tiras. Primero cubrí toda la gorra, luego la parte de arriba del cuerpo del headcrab, y tuve que dejarlo secar en el balcón hasta el otro día, porque la goma demora en secar. Luego de que seque, cubrimos las partes que faltaban como las patitas, etc. Para las patas simplemente usamos tiras de papel que envuelvan poco a poco la forma y listo. Es hora del pintado. Luego de que todo ya secó y está más duro que tu abuela, empezamos a pintar, en mi caso, la gorra. Para esto no hay ciencia, ya que simplemente uso el color rojo del mismo frasco, jajaja. Y lo dejamos secar. Lo bueno de la pintura acrílica es que seca rápido, así que en unos 30 minutos máximo, ya está seco. Lo dejamos afuera como siempre, y mientras sigue secando, haremos los lentes. Para hacerlo más fácil, y no sea muy ZZZ, busqué en internet estos famosos lentes de troll, y en Photoshop lo coloqué en una hoja 4, que mide 21 cm x 29.7 cm. Más o menos la medida era todo el ancho de la hoja 4, aunque al final me di cuenta que un par de centímetros hubiera sido un poco mejor, pero bueno. Arriba ponemos el diseño de los palitos esos de los lentes y lo imprimimos. Luego, unimos los palitos con los lados de los lentes, y en un solo cartón, lo pegamos de largo. Dejamos que seque casi todo un día, y lo cortamos cuidadosamente con una cuchilla y pintamos las zonas de color negro, ya que si lo dejamos solo con la tinta de impresión, se despintará rápido y no tiene un color negro tan fuerte como la pintura. Ahora que la gorra ya secó completamente, haremos algunos detalles, como la palabra YouTube adelante y el botón de play en la visera. Para centrar bien la palabra YouTube, les recomiendo primero contar cuántas letras tiene la palabra. En este caso tiene 7 letras. Esencia. Lo cual nos conviene más. Ya que la letra T irá en el centro del diseño y las otras 3 letras a cada lado será más fácil de ubicar. Solo deben dibujar primero la letra inicial en un extremo y la letra final al otro extremo.
Luego en el medio la letra central, que es la T, y así ya ubicaron en el centro la palabra, ya solo queda hacer las demás letras y listo. Eso sí, como el color blanco mayormente es transparente, deben darle dos capas para que se vea mejor. Ahora pasaremos a hacer la mezcla del color del cuerpo. Tengo un poco de miedo porque hace años que no pinto en tradicional, así que no sé si me saldrá bien la mezcla. Pero ni modo, se aprende equivocándonos, así que allá vamos. Para el color del cuerpo necesitaremos una parte de color blanco, un poco de rojo y un poco de amarillo. Y así intentaremos lograr un color más o menos de carne entre rojiza y amarillenta. Pero no es necesario que te quede de un color exacto, ya que como es un monstruito, pueden variar los tonos. Spoiler, me salió un poco más anaranjado, jaja. Entonces cubrimos primero toda la parte de abajo del headcrab con un pincel grande. Primero en esa parte porque mayormente la mezcla que haces no alcanza para todo el cuerpo, así que cuando vuelvas a hacer otra mezcla, puede que no salga el mismo tono y no se notará ya que la gorra lo tapará, jaja. Aunque en mi caso la primera mezcla alcanzó para casi todo y la segunda mezcla no salió tan diferente. Pero eso sí, si te sale muy distinta, puedes usarla para dar algunas manchas al cuerpo del headcrab, porque así tiene la piel. Luego hacemos la mezcla para el color de las patitas. En este caso sería un color rojizo oscuro, que no es tan complicado de hacer. Yo usé el color piel que me sobró y le añadí algo de rojo y verde para obtener un rojo oscuro. No salió tan rojizo, pero al secar se verá mejor. Y así pintamos con un pincel grande. Dejamos que todo seque afuera, luego pintamos las partes que faltaban y listo. Ya dejamos que seque todo hasta el día final.